bien. Cuando quieras. Bueno, pues ya 3 años después, desde el 21 de marzo de 2013, hoy 20 de marzo de 2016, 33.000 kilómetros, 4 continentes, Europa, Asia, Oceanía y América, 31 países, miles de aventuras, y al fin, pues este día tenía que llegar, estaba escrito. Eso es. Pues que no podía ocurrir de mejor manera, que parece, o sea, ni calculándolo ni planeándolo podía haber ocurrido mejor. Así que hoy es el día de la felicidad y feliz. Feliz y contento. ¿Podrías repetirlo? Por otra ruta diferente. La misma no. ¿Qué se podría hacer después de haber hecho esta aventura? No, encantado. Pues nada, ahora escribir un libro, disfrutar de los míos y en cuanto pueda lanzarme a la siguiente aventura. ¿La vuelta al Marte? ¿A Marte o a Venus? Sí, a ver, o de un salto a la Luna, cosas así, algo difícil. ¿Y qué causa sería la próxima? ¿Qué causa? Yo la verdad que con la línea medioambiental estoy muy, muy centrado, muy motivado. O sea, quiero seguir luchando por el planeta, por los animales, por el medio ambiente. Es la razón y es mi misión. Luchar por el planeta, por la casa en la que vivimos. A pocos metros del kilómetro cero ya casi, ¿cómo te sientes? Bien, bien, feliz y contento y agradecido con toda la gente. La verdad que un poco en un sueño, ¿verdad? Cuesta creerlo, han sido muchos años, muchos kilómetros luchando de esfuerzo, de penurias, peleando cada paso y al final, pues a base de constancia y esfuerzo, este día ha llegado. Así que me lo he ganado. ¿Y qué te pasa por la cabeza ahora cuando pisas el kilómetro cero? ¿Qué recuerdos te vienen? Pues miles de recuerdos. Además, los recuerdos brotan un poco sin mucha voluntad, ¿verdad? Te vienen recuerdos pues atravesando el desierto de Atacama, Australia, templos budistas en Nepal, en fin, miles de personas que he conocido que han hecho que este viaje sea posible y bueno, pues todo el apoyo de la gente y de mis amigos, de mi familia, así que bien, muy bien. Un viaje también imagino que duro, en algunos momentos peligroso. Bueno, es un viaje muy duro, ten en cuenta que es una vuelta al mundo a pie, que es el medio de transporte más lento, más expuesto que hay. Ha sido en solitario, sin compañía, sin coches de asistencia, sin seguros médicos internacionales. Y pues te toca afrontar todos los peligros que te salen al camino solo, es decir, desde asaltantes con machetes, rayos en la tormenta en la montaña, atentados terroristas, estuve frente a un rinoceronte en las junglas de Nepal, en fin, son miles de aventuras a las que uno pues no está preparado, no te ocurren aquí en las calles de Madrid, ¿verdad? Entonces, pues nada, afortunado y también con algo de suerte, es muy importante la suerte. En base a la alimentación, por ejemplo, ¿alguna curiosidad que contarnos, lo que te haya llamado la atención? Bueno, a ver, he comido la comida típica de cada país, ¿no? Desde el tajín, que es cordero en Irán, he comido las baklavas de Turquía, ají de gallina en Perú, los tacos de México, y luego he comido pues comidas así un poco extrañas, ¿no? Como ranas en Malasia, he comido saltamontes en México, los chapulines, he comido cactus, que es Nepal, comí perro, en fin, he comido de todo. Y gracias si hay algo para comer. Que no sé, y he estado días sin comer también. ¿Cuántos kilómetros han sido? ¿Un desgaste, imagino que emocional y físico, también material? Bueno, han sido 33.000 kilómetros a pie y en solitario, 4 continentes, 31 países, 12 pares de zapatillas y física y mentalmente, pues la verdad que te fortalece. Es la única manera de hacer posible este viaje. Gracias. Gracias. Es la única manera de que este viaje sea posible. Si no, en cuanto pases unas penurias, te das la vuelta y te vas a casa. ¿Y has tenido un fiel compañero durante todo el viaje? Efectivamente, este es mi carrito, Jimmy, Águila Libre. Sí, sí, sí. Y es el mismo, ¿eh? Que es otra dificultad, conseguir dar una vuelta al mundo a pie con el mismo material, es decir, con el mismo carrito, la misma tienda de campaña, el mismo saco de dormir, la misma esterilla. Es un canto a la ligereza y la sencillez. ¿Por qué es preferible que no una mochila? Porque hay zonas del mundo donde hay desierto, son zonas muy áridas e inhóspitas, entonces hay que llevar una gran cantidad de peso de agua y de comida para sobrevivir. En una mochila más de 15 o 20 kilos es imposible. Es una demostración de que se puede vivir con muy poco y además feliz. Una crítica, ¿no?, al consumismo y al materialismo en el que estamos inmersos en el primer mundo. ¿Qué opinas del tema de los refugiados actuales? Pues creo, a mí, a ver, lo de las fronteras me parece
que no es un derecho, ¿verdad?, ni es una libertad, es un privilegio reservado a aquellas personas que tienen la documentación o el dinero para poder entrar a un país. Yo he conocido un montón de personas que no pueden entrar a Estados Unidos o a Europa por ser de países, a lo mejor, asiáticos. Y creo que deberíamos abrir las puertas y acoger a toda esta gente que está huyendo de una situación en la que su vida está en juego. Yo he conocido exiliados de Siria, en el Líbano, en Armenia, porque sus casas han sido bombardeadas y me han abierto las puertas de su casa y me han sentado a su mesa como un miembro más de la familia y hemos compartido lo poco que tenían. Así que bienvenidos. ¿Y ha habido algún momento en el que hayas decidido o hayas hecho abandono? No, nunca, nunca. Yo he tenido clarísimo siempre que hasta que no llegara este momento no iba a cejar en el empeño y que hubiera las dificultades que hubiera iba a seguir luchando. Nunca me he planteado dejarlo y al día de hoy pues aquí está. La recompensa. ¿El sitio más raro en el que hayas dormido o...? He dormido en todo tipo de sitios. He dormido en mezquitas, he dormido en comisarías de policía en la India, en mitad de la jungla, con macacos, un chamán que viene y te hace una especie de ritual, te pinta el lunar rojo en la frente para protegerte de los espíritus por la noche. He dormido en todo tipo de lugares, comisarías de policía, en fin, templos budistas, debajo de un puente, dormí en una rotonda una vez, en una rotonda de una carretera. Iba, imagínate, dormí en todo tipo de sitios, casas, hoteles, en fin. Es un viaje que tiene los dos extremos. Un día estás con gente importante y muy bien cuidado y otro estás pasando penurias, con hambre, con frío y como un vagabundo. Tiene los dos extremos. Si tuvieras que definir el viaje en pocas palabras... Inevitable sería la primera palabra. Este viaje era inevitable. Me estaba esperando desde siempre. Valiente y afortunado y agradecido. ¿Y otros proyectos? ¿Un libro que tienes por ahí, creo? Sí, ahora, bueno, ahora el plan es dar charlas y conferencias. Tengo cosas que contar, ¿verdad? Tiene un aprendizaje, unas lecciones que te deja este viaje. Y luego escribir un libro. Tengo miles de aventuras que contar, así que en cuanto aterrice y amaine un poco la tormenta, me iré a un sitio tranquilo, natural, a enfocarme, a centrarme en la escritura de un libro. ¿Y personalmente qué te ha aportado el viaje? Pues yo creo que es un tesoro que no aprendes en ninguna universidad, es un viaje que no vas a comprar en ninguna agencia de viajes. Y luego, bueno, desde luego apreciar el milagro que es estar vivo, que es un mensaje que yo quiero lanzar a la gente también. Es un milagro estar vivo. Un día venimos y otro nos vamos a ir, así que el sentido de la vida es luchar por los sueños y compartirlo con la gente. Y luego, pues bueno, el bagaje que te da cultural, de atravesar ecosistemas, de aprender de historia, de estar en diversidad de países, ¿no? Eso es un bagaje sin igual. Y con esa diversidad de países, imagino también que muchísimas anécdotas con las personas autóctonas de cada zona. Infinidad de historias. Cada día es una aventura. Yo cada día sé dónde me levanto, pero no dónde me voy a acostar. No sé qué región voy a atravesar, qué personas voy a conocer. Cada día ha sido una... Y es una de las dificultades de acabar ahora el viaje. Cuando cada día es tan intenso, pues ahora cuesta, ¿no? Otra vez volver a una rutina, a... En fin. Pero bueno, si yo digo que si he conseguido llegar hasta aquí y he superado todas las dificultades que tiene el viaje, seré capaz de adaptarme y de llegar. Vamos a la Puerta del Sol, que ya son Venga, las 12. Muchas gracias. Están esperando. Vamos, ahí. ¡Hala!